Muchas gracias, Leslie. Buenos días a todos. Gracias por conectarse. El día de hoy vamos a ver sobre los modelos de negocio y procesos de compra en Internet. Bien, les cuento brevemente sobre mí. Yo trabajo en la agencia falconmedia.com. Me dedico a hacer websites hace más de 18 años. También me dedico a enseñar sobre comercio electrónico y a la creación de apps. Aquí están mis redes y mi mail si desean contactarme por algún motivo. Y vamos a empezar. Primero la presentación a nivel de contexto. Pagar nuestras cuentas de los servicios, recargar el celular, comprar entradas para ir al cine, al teatro, hacer un pedido de comida online, solicitar el servicio de taxi, adquirir algún producto es comercio electrónico. O sea, si ya hemos hecho esto por medios digitales, es comercio electrónico. Pero ¿cómo funciona en sí el comercio electrónico? Esto de cara al usuario final, o sea, no como nosotros que construimos algo de comercio electrónico, sino cómo lo percibe el público. Una de las cosas vitales que hay hoy en día es la publicidad. Hay muchos emprendimientos buenos, muchas ideas interesantes, pero si no tienen la publicidad correcta, que llegue a las personas, que comunique que existen, no va a poder atraer las personas idóneas a su proyecto. Que en este caso sería un sitio web o una app. Cuando el usuario llega al sitio web o al app y escoge algún producto, puede tener la opción de adquirirlo a través de formas de pago. Diversas formas de pago que hay, que las vamos a revisar también en esta exposición. Luego, al cancelarlo, se consigue la entrega del producto o servicio ya por medios digitales o por un tema de logística. Una de las cosas importantes que debe haber es la atención al cliente. Vender hoy en día en una sociedad tan sobrecomunicada cada vez es más complejo. La atención al cliente es sumamente vital. El cliente tiene que ser asesorado y guiado si es que lo necesita, antes, durante y después de la entrega del producto o servicio que ofrecemos. Eso es sumamente vital. Muchos de nosotros debemos de ver nuestro trabajo con excelentes atenciones al cliente, pero muchas otras que aún les falta mejorar. Hay mucho que hacer en este campo, pero sí están pensando o están dentro del mundo del comercio, pensar muy bien en la atención al cliente, que tiene que facilitarle el entendimiento y el desarrollo a los usuarios. Unos datos a nivel global. Hay un día que es el Single Day, que es en noviembre, si no mal recuerdo es el 14 de noviembre, que se celebra en Asia. El Single Day es el día de los solteros. Es una festividad que está creciendo, ya está llegando a Europa. Podría llegar como llegó aquí el Black Friday, Halloween o demás que vienen de Norteamérica. El Single Day originalmente es esta festividad hacia los solteros, pero se convirtió en una celebración de uno mismo. Es regálate algo tú, ¿no? Tú mereces un día y regálate algo tú. Hay una empresa que se llama Alibaba. Alibaba ha roto récords de ventas en comercio electrónico por años consecutivos en el mismo día. Y ese es el Single Day, el Día de los Solteros. ¿Y cómo lo hace? A través de toda una campaña de publicidad muy, muy fuerte, pero también muy sectorizada. Está enfocada a hablarle, por ejemplo, a los fanáticos de las raquetas. Ya, entonces, esto es lo que necesitas. A los que son gamers también. A los que les gusta la moda. Entonces tiene todo un entendimiento de cómo comunicar lo que requieren a los usuarios. La última vez que rompieron el récord de ventas Alibaba en comercio electrónico a nivel global, miren, vendieron, ¿dónde está? Vendieron 540 mil 300 millones de yuanes, que es equivalente a 85 mil millones de dólares americanos en un solo día. Mientras que nosotros, nuestra deuda externa actual es de 74 mil millones de dólares americanos. Quiere decir que ellos, que están representados por este tono anaranjado, han vendido más que toda nuestra deuda externa en solo un día. Totalmente increíble. Vamos a ver sobre la conectividad. Este es un dato de Ipsos de 2020. ¿Cuántos peruanos están conectados a nivel digital?
Antes de pandemia estábamos conectados alrededor del 39-40%, hoy en día estamos alrededor del 65%. Bien claro lo segmenta, nivel socioeconómico A, B, C y D, entre personas de 18 a 70 años. ¿Quiénes son más conectados? Más conectados son las personas de 18 a 24, las personas de 25 a 40, es el bloque más grande de estar conectados, pero el que sigue de 41 a 70 también están altamente conectados. Hay una tendencia más grande a la conectividad, me imagino que todos lo hemos percibido. Y así estamos avanzando. Esto nos permite tener un terreno idóneo para el comercio electrónico. Vamos a ver otro dato de Ipsos, también del 2020. ¿Qué ha pasado con la frecuencia con la que realizabas algunas actividades y las siguientes actividades? Voy a solo mencionar algunas. ¿Cómo ha crecido esto? El uso del streaming online para diversión y ocio ha crecido enormemente. 39% más que el entorno anterior. Me imagino que varios de ustedes tienen estos servicios de streaming. Cuando me refiero a ellos, me refiero a la televisión digital, que vendría a ser HBO Max, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, Claro TV, Movistar, y cada vez hay muchos más, ¿no? Videoconferencia con la familia y con amigos también se ha incrementado. El uso de streaming online para contenidos educativos también, y prueba de eso es que estamos aquí. Gracias por estar conectados. Las videoconferencias del trabajo, también cada vez hay más videoconferencias con trabajo. Internet se está haciendo más transversal a nuestras vidas y eso también prepara el terreno para mejores oportunidades para el comercio electrónico. Para cerrar, otra encuesta también de Ipsos, este es del 2021. ¿Qué es lo que más compra el usuario peruano en Internet? Sin ningún orden aparente, las cuatro rubros que más compra son los alimentos, el cuidado personal, la moda y el equipo para el hogar. ¿Qué es lo que los motiva a comprar por Internet? Garantizar la seguridad de datos personales y financieros. Eso es muy, muy importante. El delivery gratis para muchos y aceptar más métodos de pago. Darle esa transparencia al usuario de que pueda escoger el medio que le convenga más en ese momento. Bien, ahora vamos a ver los modelos de negocio en comercio electrónico. Vamos a definir qué es un modelo de negocio. Un modelo de negocio en sí es una estructura que te permite definir con claridad qué vas a hacer con el mercado al que vas. Cómo lo vas a hacer, quién se lo va a vender, cómo se lo vas a vender, qué formas hay de generar ingresos. Normalmente, un modelo de negocio y a nivel de ejemplo podría ser el negocio de la comida rápida, que ahora hay dos variantes: está el modo presencial y está el modo delivery. En el modo delivery puedes pedirlo a través del celular, a través de WhatsApp, a través de una app, a través de la web. Escoges algunos combos, opciones, y estas opciones llegan hacia tu domicilio, lo pagas con tarjeta o lo pagas vía billeteras electrónicas, ya sea Yape o Plin, y tienes el producto. De modo presencial, vas a un módulo, que este puede estar en un centro comercial o en un espacio de la ciudad. Este módulo suele tener unos combos exhibidos con luces, y uno escoge alguno. Este combo tú lo puedes pagar con tarjeta, con dinero en efectivo. A veces tienes cupones de descuento. Y así funciona el modelo de la comida rápida. Y de esta manera se vende hamburguesas, comida chifa, se vende pollo, se vende comida criolla, se vende pizza, se vende todos los productos que están en el modelo de comida rápida. Entonces, a eso me refiero con un modelo, una estructura que nos permita ser replicada y que pueda generar un beneficio al usuario y también una ganancia a quien lo ofrece. Vamos a empezar con
los modelos de negocio online. Si bien hay un montón de estructuras, vamos a ver las principales de las cuales se pueden derivar varias. Aquí tenemos la tienda online. La tienda online es la que tiene un carrito de compras situado como un icono. Este carrito también puede tener variantes. Puede ser una caja, puede ser una bolsa. Y tenemos a Tyloy, que vende artículos de oficina, pero también vende juguetes, también vende artículos electrónicos. Iraoka, que vende muchísimos artículos electrónicos. O Ashley, que también, pero también vende ropa. Y todas las marcas que ustedes pueden acceder de forma digital y que pueden agregar algunos elementos. Otro modelo de negocio es el modelo de la suscripción. A nivel de suscripción, tú pagas una mensualidad o una anualidad para tener acceso al servicio que te ofrece Internet. En este caso, tenemos a Netflix, que es sumamente popular. OnlyFans, que le da archivos premium a los fans de ciertos usuarios. HBO Max, que también es televisión online a nivel de streaming. Luego tenemos el modelo freemium. El modelo freemium es que tiene una parte free y tiene una parte premium. Tú puedes acceder a estos servicios de forma regularizada, o sea, no en la totalidad, pero si pagas el servicio, puedes tener ya el paquete completo o las funcionalidades completas. Por ejemplo, Spotify, tú lo puedes escuchar, cualquiera de nosotros lo puede descargar, pero al hacerlo, si no tenemos un plan, vamos a escuchar muchísima publicidad. Entonces, ¿qué es lo que hace Spotify? Spotify te ofrece un plan para que no escuches publicidad, tengas otro tipo de listas, y ahí está la parte premium. Skype es el negocio digital que creó el modelo freemium, en el que tú podías hacer llamadas telefónicas si les pagabas un dinero, pero te daba la posibilidad de conectarte con otros usuarios de Skype vía audio, vía video, vía compartir pantalla. Ellos crearon el concepto de compartir pantalla. Y de ahí tenemos a Zoom. Zoom, que te da solo un tiempo de reunión si estás en el modo free, que creo que son 40 minutos. Y si pagas el servicio premium, ya puedes tener más tiempo conectados. El siguiente modelo es la publicidad online. La publicidad online se trata de que tu sitio web, el espacio donde has construido, jala muchísimo tráfico de usuarios. Tus usuarios entran para ver lo que está creando o lo que está creando los usuarios que están conectados a tu plataforma. En ese sentido, la plataforma te muestra anuncios para poder capitalizar esa audiencia. Aquí tenemos a YouTube. YouTube, no sé si lo han notado últimamente, los usuarios de YouTube, cada vez hay más publicidad. Hay publicidad antes, durante y al finalizar el video. Y así funciona su modelo de negocio. Facebook también. Facebook vas bajando, scrolleando la visualización que tienes y vas viendo más anuncios. Google Ads, que está relacionado también a YouTube, pero en el tema de búsquedas. Tú buscas algo y muchos anuncios, muchas primeras búsquedas dicen anuncio y este anuncio te muestra quién está pagando para que se vea en esta búsqueda, ¿no? Este modelo de negocio necesita que exista mucho publicidad inicial para que los usuarios crezcan y puedan ofrecerle publicidad a los que van viniendo a la plataforma. De ahí tenemos el intermediario digital, el que no es dueño de nada, pero es líder mundial de muchas cosas. Y lo que hace es conectar un grupo de audiencia con otro grupo de audiencia. Por ejemplo, en el caso de Uber, Uber contacta conducción privada técnicamente, personas que dan el servicio de conducción privada con los usuarios que lo necesitan.
Entonces, lo que hace Uber es un intermediario digital. Ellos conectan a las personas a través de la aplicación. A través de la aplicación, la misma aplicación decide a quién te envía. Tú estás en el punto A, muy bien. Entonces voy a enviar a esta persona, le mando una alerta. Si esta persona acepta, viene y se hace todo el recorrido pactado. Uber se lleva una comisión por cada viaje realizado a través de Uber. Lo mismo sucede con Rappi. Rappi conecta motorizados, drivers, con personas que los necesitan. En este caso ofrecen comida, también se puede enviar pequeños paquetes que entren en esta mochila reglamentaria. Ellos son intermediarios digitales. Otros intermediarios digitales, también está el de hoteles, que es Airbnb, Mr. Jeff de lavanderías. El intermediario digital es un modelo de negocio que crece exponencialmente a nivel de desarrollo de proyecto, ¿no? Buen día a todos, estoy viendo que están conectados demás. De ahí tenemos el modelo de marketplace. En el marketplace, estas marcas ya tienen una presencia online y lo que hacen es darle a tu marca la posibilidad de estar en ellas. Te dan un espacio. Este espacio necesita tener ciertos requisitos que cumplir. Cumples esos requisitos y puedes tener tu tienda con ellos. Aquí, por ejemplo, también tenemos a lo que es Mercado Libre, también está Linio. Si cumplimos los requisitos necesarios, ellos se encargan de todo lo que es la logística. Ellos se llevan una comisión por las ventas y hay un tema de logística de entrega de los productos. Entonces ya no te preocupas de cómo entregarlos, sino ellos mismos tienen sus propios procesos. Ese es el de marketing. Todos esos modelos de negocio son los principales, de ahí se van derivando algunas opciones. Por ejemplo, a veces me preguntan sobre, ¿y dónde encajan los videojuegos? Bueno, depende de los videojuegos, pero muchos de los videojuegos tienen el modelo freemium. Te muestran una parte free en el celular y si quieres más Pokémon, si quieres más espadas, más turnos, tienes que pagar un dinero. Entonces, encaja en el modelo freemium. Sí, como que de ahí parten casi todos los modelos que hay en Internet. Bien. ¿Cómo vender por Internet? Hay dos opciones: vender sin tienda online propia y vender con tienda online propia. Vamos a revisar ambas. Sin tienda online propia, nuestra gran oportunidad son las redes sociales. Estar en Facebook. Facebook nos permite tener Marketplace, donde podemos subir nuestros productos, podemos conectarnos con las personas a través de Facebook Messenger, que ahora se llama Messenger. También está a través de WhatsApp. No sé cuántos de ustedes han, con toda esta coyuntura de pandemia, han empezado a comprar a negocios cercanos a donde están ustedes vía WhatsApp. WhatsApp tiene una opción que es WhatsApp Business. En WhatsApp Business, el usuario puede poner un catálogo de sus productos. Es una opción gratuita, solo necesitas una configuración. Y ahí tienes WhatsApp Business, que también está creciendo. Instagram también es una gran plataforma para poder tener contactos que estén interesados en tus productos o servicios. Y ha ingresado TikTok. En TikTok hay que generar videos, contenidos entretenidos, demostrativos de los beneficios que da el producto o servicio que estás ofreciendo. Una de las tendencias más fuertes que está en este último año y también en nuestro país está los live shopping que se realizan en Facebook, principalmente en Facebook y en Instagram también, en el cual hay transmisiones en vivo donde las personas ofrecen sus productos, por ejemplo, ropa. Te dicen, ah, mira, tenemos esta prenda, este buzo, y queda así. Entonces, hay una venta
muy similar, como si fuera una subasta online en la que permite promocionar esos productos. Si logras tener este live y eres lo suficientemente entretenido para cautivar a tu público, puedes también tener un público que te va a seguir no solamente por las ventas, sino porque quieren ver a las personas que están interactuando. Y hay un tema de dinamismo ahí. Creo que también lo han visto. Y sin tienda online, ¿cómo cobro? Tengo hoy en día tres grandes opciones. El efectivo, recibir efectivo, también puede ser en modo contra entrega, recién cuando te doy el producto me das el dinero. La transferencia bancaria y lo que está muy en boga, las billeteras digitales. Tenemos a Yape, a Plin, a Bim, a Tunki y últimamente a Apple Pay. Todas ellas con suscripciones a los teléfonos, haciendo que las transferencias sean más inmediatas y puedan revisarse en sí mismas. Sin tienda online propia, también puedo estar en los marketplaces, que es un nuevo negocio que vimos. Aquí tenemos a Mercado Libre, Lumingo, Linio y Juntos. Ellos tienen un modelo de comisión por ventas, cada uno de forma distinta. Si quieres promocionar algún producto que tengas, porque me imaginamos que vendes microondas, promocionas tus microondas, hay un anuncio patrocinado que le pagas a la plataforma para que destaque los microondas que ofreces. Y una de las cosas más importantes y la que hace que muchas personas vayan hacia los marketplaces es el modelo logístico, que ellos se encargan de la logística de entregar el producto, de recogerlo inclusive en tu propio espacio, en tu propio almacén, y llevarlo al cliente final, no importa en qué parte de la ciudad, el Perú o el mundo esté. Eso es muy, muy importante a nivel de desarrollo. Luego tenemos en cómo vender por internet con tienda online propia. Hay algo que se llaman plataformas de e-commerce, de comercio electrónico. En estas plataformas uno se inscribe. Al inscribirse te suelen cobrar una mensualidad para que tengas una tienda web con ciertos parámetros que ellos mismos te van creando. Estas plataformas tienen planes. Cada plan tiene diferentes características y uno va escalando. De esas plataformas de comercio electrónico, la más conocida y la que está creciendo en este rubro es Shopify. Shopify te permite escoger entre múltiples plantillas, alguna que le convenga a tu negocio, y en base a ello vas modificando con múltiples tutoriales si es que no has tenido acceso a un Shopify antes, y con ello vas creando tu sitio web. ¿Cuánto cuesta hacer esto? Vamos a ver los precios de Shopify. Los precios de Shopify están en dólares. Te cobran una mensualidad desde $14, que es la más básica, hasta la más avanzada, que ya tiene muchísimos más productos, que son de más o menos $300. Puedes tener una prueba gratuita 14 días para probar cómo funciona y cómo se adapta a tu negocio. Este es Shopify. Muy similar a esta plataforma. Tenemos BeSale. Los costos son casi los mismos en casi todos. BeSale tiene muchísimas más plantillas. Está más enfocado a lo que es moda. Y ahí hay una oportunidad. Ellos piden tus datos primero para darte los planes. Pero los planes van más o menos por ahí. También tenemos Sami Shop. Sami Shop es peruana. También tienen la misma estructura, las mismas plantillas. Tiene un estilo muy interesante también. Con tienda online propia, otra oportunidad que se tiene es hacerlo con plataformas de comercio electrónico que se llaman de código abierto. Código abierto se refiere a que no hay una licencia que pagar en sí, sino son códigos libres. No es como, por ejemplo, Windows o Office que tienes que pagar una mensualidad o una anualidad. Aquí no pagas, tienes otros costos, tampoco que sea gratuito, hay otros costos relacionados. Aquí tenemos a PrestaShop, a WordPress, a Magento,
Hay más opciones, pero la líder del mercado es WordPress. Más del 60% de las webs con administración que están hechas en la tierra están hechas con WordPress. Y WordPress tiene una opción que se instala de forma gratuita que se llama WooCommerce. WooCommerce te permite tener toda la estructura del carrito de compras ya instalada. Y esta estructura te permite hacer todo el proceso de compra que ahora vamos a ver. Y está listo para proceder. Sobre los costos del desarrollo de algo en WordPress, en PrestaShop, en Magento, tiene que ver con lo que son el hosting. El hosting donde están alojadas estas webs, estos espacios digitales donde hay que pagar anualidades. La última opción para desarrollar la tienda online es hacerlo con desarrollo propio. Quiere decir que necesitas un equipo de programadores que creen una web tal cual las necesidades de tu negocio o de tu proyecto lo necesitan. Hacer una tienda online con desarrollo propio es mucho más costoso, hay mucho más que coordinar, hay mucho más que trabajar que usar plataformas ya creadas y armadas para el desarrollo. Es una opción. Ciertos negocios que tienen una naturaleza muy particular necesitan hacer desarrollo propio. Si no, cualquiera de las otras opciones es muy viable. Vamos a ver la estructura del sitio web. Lo primero que hay que ver cuando uno desarrolla un sitio web es definir el dominio. El dominio es lo que uno tipea en el navegador para salir y hay que escoger un buen nombre de dominio que sea fácil de encontrar y que represente los valores de la marca. ¿Qué dominio podemos crear? Primero tiene que estar libre. Adquirir el dominio, hay opciones. Aquí vamos a ver dos opciones. GoDaddy es una empresa norteamericana que tiene la representación de la ICANN, que es la que da los dominios a nivel global. Y uno puede adquirir ahí los dominios .com, .net. .com se refiere a punto comercial. .net es como que una red de personas que están orientadas a algo. .org es, por ejemplo, una ONG. Entonces, lo ideal es que compres un .com. También hay la posibilidad de comprar los .p, que es .com.p o .p. En ese caso, eso se hace en esta página que se llama .p, que es la representante de la Red Científica del Perú. Ahí adquieres los dominios. Los dominios se adquieren por un año. Cada año tienes que renovar los dominios. Para ello tienes que definir un nombre, cómo llamar a tu proyecto. Definir un nombre suele ser una tarea un poco compleja. Depende en el rubro en el que estés, hay ciertas tendencias. Pero vamos a ver aquí las tendencias digitales que hay a través de sitios web. Vamos a ver primero las marcas que se llaman como personas. Tenemos a Melissa. Melissa es una marca de zapatos brasileros que también ya están aquí en Perú. Se llama Melissa. También está Berta. Berta, que es un intermediario digital que conecta trabajadoras del hogar con personas que lo necesitan. Y tenemos a Doña María, que es el primer supermercado online que ha existido. Es peruano también. Y obviamente no existe una Melissa, una Berta, una señora María, no en esos negocios, sino se llaman así por un motivo. Y el motivo es tener esa cercanía al público. El público necesita esa cercanía y se llama como una persona real. Es una tendencia. Otra tendencia es marcas que usan una palabra base. Por ejemplo, Creana, que es esta plataforma digital de cursos online, la palabra base es crear. Entonces hace un neologismo basado en ellos. Y aquí está. PrestaMipe
se dedica a dar préstamos a las MIPES, sumamente claro, y está en conjunto. De ahí tenemos a Freshmart, que es fresh de fresco. Es un mercado muy orientado a los productos perecibles rápidos, como son las frutas, los vegetales. Turbodega, me gusta el nombre, como que mezcla las dos. Es un proyecto mexicano que también ya está en Perú, que se dedica a dar un software para las bodegas, en el cual se ve inventarios, desarrollos y logística. Manzana Verde, que te da la posibilidad de tener dietas o consumos de comida saludable. Y Talently, que viene de talento, que te ayuda a apalancar tu currículum para empleados fuera del país. Tenemos marcas que usan una palabra base. Luego tenemos marcas que alteran la forma correcta de escribir. Por ejemplo, tenemos Domestika, que es otra plataforma de cursos online. Aquí Domestika nos escribe con K. Está hecha por. Le da una personalidad única a la marca. Globo, no sé si se acuerdan de Globo. Globo que viene de los globos que se escriben con B, pero su marca se escribe con V. Green, que está escrito aquí tal cual se pronuncia en el inglés, pero Green, la correcta pronunciación, la correcta escritura es con dos E. Fácil, que no se escribe con Z. Chasqui, que mezcla la Z y la K, que así no es. Cambista, también le da una personalidad con la K. Juntos, que le da una personalidad con la Z. Y Happy, le ha puesto la I y no la famosa Y. Todos estos negocios, estas formas de alterar, están hechas para que cuando uno busque, imaginemos si yo busco en internet Happy, como se escribe con Y, con dos P's, me va a salir una canción, me va a salir algún smiley, pero no me va a salir el proyecto que se ha creado. Si yo lo escribo así, sale ese proyecto. Entonces, una de las principales razones por las cuales se altera la forma correcta de escribir es que le da una mejor oportunidad de posicionarse en los buscadores cuando se realizan las búsquedas. Y luego son marcas descriptivas, marcas que realmente describen qué es lo que están haciendo de forma clara. Pedidos ya, te ofrece pedidos ahora, pedidos ya. Somos Moto. Es una plataforma muy interesante, local, peruana, que se dedica a ofrecer motos por año, por cilindro, por modelo, por presupuesto. Tiene una variedad enorme de alternativas. Y lo dice muy claro, somos motos. Mercado Libre es un mercado online libre de desarrollo. Rappi Money son préstamos rápidos. Rebajatuscuentas.com también son préstamos, pero me gusta su proyecto, ¿cómo se llama? Rebajatuscuentas.com. Esas marcas descritas describen exactamente qué están haciendo. Y helpers, que son los ayudantes, a través del logo, vemos que aquí ofrecen los servicios, todo lo que tiene que ver con refacción del hogar, gasfitería, plomería, electricista y demás. Yo hablé del hosting, no sé qué tan cercanos son a ese concepto. Cuando uno tipea algo en el dominio, en el navegador en el que están, y encuentran una web, esa web es solo, lo que uno está tipeando es el dominio web. Pero todo lo que uno ve, ya sean los videos, las imágenes, los textos, los fondos, todo eso está en un hosting web que también necesita un pago mensual o anual. Vamos a verlo de esta manera. Imagínense en esta analogía que un dominio web es una dirección. Por ejemplo, no sé, la Avenida de las Acacias 2233, ya. Esa es
La dirección es el equivalente a la dominio web. El hosting es el terreno donde vas a construir. Es necesario el hosting para que tú puedas construir un sitio web encima. Ese sitio web puede ser un sitio web pequeño o puede ser un sitio web gigante de cientos de pisos. Tiene esa relación. El hosting es donde tú construyes lo que vas a subir a internet. Porque solo con el dominio, solo tienes una dirección. Ahí no hay la posibilidad de construir nada. Pero es muy importante porque si no, nadie va a ver lo que estás construyendo. Vamos a ver el proceso de compra. Todo parte de la página inicial, que también se llama página principal y que también se le conoce a nivel de sistemas como index. Cuando desarrolles sitios web, intenta siempre tener la visión de hacerlo en modo móvil, porque hay un gran porcentaje que compra desde el celular. Pues preocúpate en que se vea muy bien en móvil, en la visión desde el celular. Este index, esta página principal, tiene ciertas características. Aquí está el menú. El menú, que suelen ser tres rayitas, se le llama menú hamburguesa o burger menu. El carrito de compras. El slider son estas imágenes que rotan. Y luego está el acceso directo. El acceso directo, que es algo que la marca necesita resaltar por algún motivo. Aquí tenemos, por ejemplo, en el caso de Promar, ¿quieres conocer el estado de tu pedido? Ingrese y descubre cómo. Entonces, si ellos han definido que este es su acceso directo, por algo es. Luego, cuando uno escoge un producto normalmente tiene esta estructura. Está el logotipo, está el producto, está el texto vendedor. Es muy importante tener un texto vendedor porque cuando el usuario termina en la web, en el producto, necesita algo que lo impulse y que le diga, sí, esto es lo que necesitas, ¿no? Y luego está el texto descriptivo, donde uno dice el tamaño, la forma, los colores disponibles y todo lo que tiene que ver con esta regulación. Aquí está la página de producto, otra página de producto. Este es de humus de lombriz, que se puede comprar. Acá se ve cómo se ve en mobile y acá se ve cómo se ve en escritorio o en laptop. Aquí las características del menú, de la página de producto. Está el menú, el título principal, el texto vendedor y las imágenes. Las imágenes también tienen que ser, las imágenes, o sea, todo es importante en una web. Las imágenes, el texto, todo ayuda a generar esa confianza, ese vínculo para que seamos una opción para que nos compren. Por ejemplo, acá está Estée Lauder labial puro color Envy Mate. Resalta tu belleza en todo momento. Ripley.com y Estée Lauder ponen a tu alcance lo mejor en maquillaje, todo lo que necesitas para consentirte está a un clic de tus manos. Ahí está, hay un texto vendedor, o sea, no solamente muestran el producto, es importante los textos vendedores. Muchas marcas, quizás por desidia o porque son demasiados productos, no lo suelen poner. Y al final eso podría correr en contra porque uno necesita ese impulso. No todos los usuarios saben que están comprando, no todos los usuarios están seguros de lo que están buscando. Necesitan ese texto que los ayude a conectar. Y acá está el tema de las especificaciones, qué es lo que, de qué tamaño viene, formas. Bien, el proceso de compra en sí tiene cuatro pasos. Están estructurados por las mismas pasarelas de pago, quienes regulan la compra online. Estos pasos son el carrito de compras, el checkout, la confirmación y el agradecimiento. Vamos a ver todas. El carrito de compras, cuando ya has agregado el carrito de compras y puedes ver lo que está adentro, normalmente vas a ver que en la dirección, por ejemplo, acá estamos en linio.com.p, dice /cart, también a veces dice carrito. También te dicen de frente, ese es el carrito de compras. Y acá te muestran lo que es el subtotal. Normalmente te muestran solo el subtotal. Luego está la página de checkout.
La página de checkout es donde uno llena toda la información que se necesita para entregar ese producto. En el tema del checkout, hay cuatro variables que no puedes quitar, por más que entregues un producto digital. ¿Por qué no las puedes quitar? Porque las pasarelas de pago necesitan esos datos para validar que la compra sea real y efectiva. No puedes quitar el nombre completo, el email, el teléfono y la dirección. Por más que sea un producto digital que vendas, por más que vendas libros virtuales, necesitas poner la dirección porque las tarjetas de débito o de crédito están asociadas a una dirección que tiene que ser validada. En el tema del checkout hay una libertad, por así decirlo, de poder poner los datos que necesitas para poder ofrecer o entregar este producto. Sin quitar estos, está con el DNI, nombre y apellido, el país, la dirección, la provincia, el distrito, el departamento, el teléfono, el correo. Esta es una página de cursos y, por ejemplo, dice, ¿para quién es el curso? Para mí, para otra persona, porque también se regala educación. Y dice, si requieres una factura, por favor indica el número de RUC y la razón social y la factura electrónica se te enviará al correo que registraste, ¿no? Esta es una opción. Comentarios, si es que tienes algunos, y ahí te dan la opción de pago. En la opción de pago está un tema de confirmación. Tú ves todo lo que te han generado y le das clic a confirmación. Cuando confirmas, hay un tema de agradecimiento. Es un gracias, lo has hecho bien. El usuario necesita saber, confirmar de que lo ha hecho correctamente. Y pueden creer que esta tendencia es relativamente nueva. Por ejemplo, antes, cuando se vendían tickets de avión, antes del 2010, por ejemplo, uno compraba el ticket de avión y lo que hacían las plataformas eran regresarte a la página principal, no existía la página de agradecimiento, y te mandaban un mail con la compra. Pero el usuario se quedaba como que, ¿compré? ¿No compré? ¿Funcionó? ¿No funcionó? No estaba tan seguro porque no existía este proceso. Y a veces los mails no llegaban inmediatamente, a veces demoraban unos minutos, a veces media hora. Entonces, era un proceso que se ha mejorado. Ahora sí tienes esta validación, que me parece importante. Cuando vendas en online, hay unas políticas de venta que cumplir. Según nuestra regulación, nosotros tenemos cinco políticas de venta que tenemos que tener sí o sí. Están los términos y condiciones, las políticas de devolución, la privacidad de datos, la forma de pago y el libro de reclamaciones. En términos y condiciones, es un contrato que se hace de forma unilateral. El usuario no tiene poder de negociación, asume lo que le estamos diciendo en nuestros términos y condiciones. En nuestros términos y condiciones, nosotros tenemos que especificar con quién estás haciendo trato, o sea, identificarnos nosotros con nuestro RUC, con nuestro DNI, ver nuestro alcance, las condiciones de entrega, todo lo que tenga que ver con esta estructura de términos y condiciones. Se sugiere que lo haga alguien que esté relacionado a legal. Y ahí tendrías que desarrollar lo de las términos y condiciones. Luego están las políticas de devolución. Esto está normado según Indecopi. El usuario tiene derecho a devolución en casi todos los productos. Hay que ver tiempos, condiciones, cómo pueden enfocar esta estructura. Luego está la privacidad de datos personales. Esto tiene una ley, la ley 29.733, en la cual, si lees toda la ley, es muy importante decirle al usuario qué haces con los datos que recibes. O sea, si recibes la dirección del usuario, el teléfono y el email, está hecho para entregarle un producto y coordinar con él para la entrega de ese producto, más no para ofrecerle, por ejemplo, publicidad que no ha podido aceptarle. Las formas de pago. Desde el inicio, el usuario tiene que tener claro cuáles son las formas de pago, qué tarjetas se aceptan, si aceptan billeteras digitales. Hay empresas que aceptan Yape, pero no Plin. Hay empresas que ofrecen Plin, pero no Yape. Y así, ¿no? Y luego tenemos el libro de reclamaciones, que tiene una estructura también desde Indecopi, en lo cual el usuario puede
hacer una reclamación, si es que lo necesita, tanto en lo que sea queja o reclamo. En los medios de pago tenemos a las pasarelas de pago. Las pasarelas de pago, aquí tenemos a Nubis, EasyPay, PayPal. PayPal actualmente solamente acepta dólares, Mercado Pago, PayU y Kuli. ¿Cómo funciona una pasarela de pago? Estas pasarelas se insertan, se vinculan dentro de los sitios webs. Cada una de las pasarelas lo hace de forma diferente y cuando tú haces trato con ellas, para hacer trato con ellas tienes que tener un RUC vigente o un DNI con el cual estás haciendo las transacciones. Te inscribes en estas plataformas y estas plataformas te mandan unas características para poder instalarlas. Todas las plataformas te cobran comisión. No existe la plataforma que no te cobra comisión. Las comisiones son muy, muy, muy cercanas, están entre el 3 y el 5%. Y así funcionan las pasarelas de pago. Alternativas a las pasarelas de pago también están Pago Efectivo y Safety Pay, que son pasarelas de pago en las cuales son como un intermediario digital, pero de transferencias. Tú cuando compras con Pago Efectivo o Safety Pay, no haces la compra directamente en la web, sino te envían un código, que es un código SIP. Entonces, tú misma tienes que entrar a tu banca móvil, del banco que estés asociado, BBVA, Scotiabank, BCP, Interbank, algunas cajas municipales. Y dentro de eso tienes pago de servicios. Dentro de pago de servicios buscas, ya sea Pago Efectivo o Safety Pay. Ingresas y te va a pedir este código que te han dado. Ingresas ese código y te va a salir el monto exacto de lo que tienes que pagar. Entonces, haces una transferencia desde tu cuenta a través de pago efectivo. Es bastante seguro. Ha crecido enormemente la predilección por estas plataformas por muchos temas. Bien, sí, estamos teniendo algunas preguntas. Las vamos a responder todas al final, no se preocupen. Y vamos a ver el tema del soporte logístico online. Esta es la estructura base de un tema logístico de comercio electrónico. Primero está la confirmación de la compra. Importante validar que la compra ha sido realizada. Si la compra ha sido realizada por pasarela de pago, ok, hay que ingresar a la plataforma, revisar si ha sido la transferencia exitosa. Si nos han pagado con alguna billetera digital, Yape, Plin, Apple Pay, validar que esto ha sido hecho. Si nos han hecho alguna transferencia, también hay que validar. Todo eso es en la confirmación de compra. Lo primero que estamos validando es que nos hayan comprado. Para que nos hayan comprado, debe haber una transacción de dinero. Luego está el back office. El back office es todo lo que pasa en la oficina. Ya que nos hemos validado la compra, hay que validar los datos. Hay que validar que el teléfono sea el correcto, que la dirección esté bien, que el mail sea el que nos han puesto. Hay que validar toda esa información. Hay que validar si necesita factura, si es así, con qué RUC. Hay que validar si nos puso alguna indicación, nos pudo haber dicho en la compra, por favor, entréguenlo el viernes porque el jueves no estoy. Hay que validar todo eso en el back office. Luego sigue el picking. El picking es la acción de agarrar. Uno va a su almacén, a su espacio donde tiene un producto físico y este producto físico a veces por el almacén, el tiempo en que está y en nuestra ciudad se llena un poco de polvo, hay que limpiarlo, hay que ver la idoneidad del producto para ser entregado. Y luego viene el packing. El packing es donde uno empaca el producto, ya sea con bolsas de burbuja, ciertos cartones, Tecnopor y muchas opciones varias que hay ahí. El packing también nos presenta una oportunidad, quizás la única oportunidad que tenemos de salir del tema virtual y hacernos dar algún tipo de presencia. En el packing a veces incluyen unas tarjetas de agradecimiento, gracias por habernos comprado, sigue comprándonos, a veces hay cupones, a veces hay regalos. O sea, el packing es una oportunidad para poder
conectar mejor con las audiencias que ya nos están comprando. Recuerden que es más sencillo en temas de marketing venderle a alguien que ya nos conoce que lograr conseguir un nuevo cliente, ¿no? Entonces hay que siempre incentivar el tema de la recompra. Luego está el proceso de envío. El proceso de envío, cómo envías el producto o el servicio. Y en el tema de envío hay dos opciones. El envío inmediato, que puedes usar Pedidos Ya, Rappi. Ahora Didi también ha sacado una opción Uber dentro de la opción Uber Flash. Urbaner, Chasqui, que también es peruana. Estas aplicaciones funcionan en el base de que uno tiene un usuario registrado, pide que venga una de estas unidades a nuestro espacio, le damos el paquete y pueden ir a otro punto de la ciudad y se entrega de forma inmediata. La otra que tenemos es la entrega programada. La entrega programada ahí tiene múltiples opciones. Está Schwarz, Serpientrega, FedEx, Avar, Shalom, DHL y Olva Courier. ¿Cómo funciona el programado? Normalmente depende cuál de ellas tenga y cada uno tiene planes diferentes y estructuras diferentes, pero el programado funciona en que suelen tener un día en el que van a tu almacén. Imaginemos que este día es el jueves. No van a tu almacén cada jueves. Entonces, si el usuario te compra el día miércoles, el jueves vienen hacia ti y tú les das el producto y podría tenerlo el mismo jueves, ¿no? Entonces, el usuario que te ha comprado tiene un puede recibir el producto comprado en un día. Ahora, imaginemos que sigue siendo el jueves el día que van a recogerlo de forma programada a tu espacio, pero te compran el viernes. Entonces, ese producto tiene que esperar hasta el próximo jueves para ser entregado. Y es por eso que muchas webs dicen entrega de 7 a 15 días. Y es como que hay un rango muy amplio, ¿no? Igual hay otras estructuras de acuerdo a al volumen de ventas que tengas. Hay empresas que tienen programación diaria, entonces van todos los días a los almacenes. Ahora, proceso de envío, sí. Y luego está el seguimiento y control. En el tema del seguimiento y control está qué sucede con el envío. Lo idóneo es que se convierta en un envío entregado y está en estatus entregado y eso es muy bueno. Luego está otra opción que puede suceder que es la reprogramación. Fueron al sitio a entregarlo, pero no está la persona, entonces hay una coordinación para poder reprogramarlo a un día siguiente o a una hora diferente el mismo día. Hay una reprogramación. Luego está cuando ya el usuario por algún motivo no se le pudo entregar, normalmente estas empresas logísticas lo devuelven a su base y uno tiene que ir a este sitio a poder recogerlo. Y luego el último de los casos, que es el menos probable, pero se llama cierre de sistemas, es cuando no hay comunicación. El usuario no aparece por algún motivo, entonces el producto se devuelve a quien ha sido el que lo envió. Principales inconvenientes que presenta el delivery, esto fue por el diario de gestión del 2021, finales, a raíz de todo este incremento que hay en comercio electrónico, ¿cuáles son los principales inconvenientes que reportan los usuarios de nuestro país? El primero, tardan mucho tiempo en realizar la entrega, ¿no? 35% percibe que hay mucho tiempo en el cual la entrega es recibida. 25% no tengo confianza con la manipulación o los protocolos de envío. Y luego está, si te agrega, si se presenta un inconveniente, no lo soluciona. Múltiples quejas dan esa percepción también. Desconfío del personal que realiza el delivery el 17, no recibió el pedido completo 13 y no contestan, no atienden mi pedido 9%. Esto que nos indica que hay mucho, mucho que trabajar, hay que, si no hay confianza, no hay negocio, hay que darle la confianza al cliente de múltiples formas y se tiene que trabajar en todo eso. Una de las últimas opciones
como ya mencionamos, es mejor venderle a alguien que ya nos conoce, a alguien que no nos conoce. Tenemos aquí el opciones de ventas, que es el cross-selling, que es la venta cruzada, en el cual ya nos ha comprado una hamburguesa y le podemos vender papitas y gaseosas. Entonces ya tenemos una opción de cross-selling. O el upselling, clásico, que nos compra unas papitas medianas y le ofrecemos que por $1, $1.50, tiene papitas gratis. Son opciones que hay que ver si esas también pueden ser no solamente enfocadas en lo que es comida, sino viabilizadas para su negocio. Finalmente, si vas a ingresar al mundo de comercio electrónico, siempre debes pensar en el usuario. Hacerle más sencillas las cosas, que este mundo se ha vuelto cada vez más complejo en un modo digital. Bien, hasta ahí llegamos. Vamos a ver sus preguntas. Muy bien, vamos a absolver una de las preguntas, de las varias también que tenemos por interno. Tenemos, ¿cómo homologar o elegir un buen proveedor de hosting y servicios de diseño web? Qué buena pregunta. En el tema de hosting, hay muchas variables. Puedo recomendar quizás alguna marca. Yo trabajo con Vana Hosting. Lo voy a poner en el chat. Me parece muy buena. Un tema de seguridad y soporte. Pero lo que debes de ver a nivel de hosting es la latencia. La latencia es una variable que normalmente no te la dan de forma pública, pero la latencia es la estabilidad que tienes al transmitir datos. Entonces, esta latencia tiene que ser, esta average se llama, como que estable o buena, para que la data que estás subiendo siempre esté estable por un nivel de usuarios que tiene. Normalmente un hosting debería soportar entre 3.000 a 4.000 usuarios por minuto. Ya si necesitas más que eso, ya es otra variable. En el tema del diseño, hay múltiples profesionales, múltiples agencias, es ver su experiencia que desarrollan en sí mismas para poder ver cuál te conviene más. O si no, usar las plataformas que ya existen, como las que mencionamos, que era Shopify, VSale y demás, que ya vienen con diseños preestablecidos y lo único que tienes que hacer es escoger el que te gusta y trabajar sobre él, ¿no? La siguiente es por interno. ¿Cuánto es la inversión inicial aproximada que una pyme debe considerar para montar una web informativa básica? Si va a ser una web informativa básica, yo sugiero el servicio que hace Shopify, más o menos está alrededor de aquí está, $15 mensuales, y eso incluye el hosting. Y el tema del dominio. El dominio tiene costos variables. En el caso de que es un .com, y si lo sacas en GoDaddy, más o menos son 60 soles al año. Y en el caso sea un .com.p, está 110 soles al año. Entonces, ahí hay un tema que evaluar, ¿no? Pero más o menos son $15 mensuales en el tema de Shopify, que me parece una muy buena alternativa para empezar. Sí. Juan Pablo Mesa pregunta, ¿estas tiendas online están presentes en todos los países? ¿Se puede hacer comercio exterior? Sí. Sí se puede. Estar en Internet es estar en todo el mundo, todos los dispositivos que accedan a Internet. Para poder llegar a, o sea, ni bien creas tu sitio web, ya estás en todo el mundo. Lo que hay que invertir es en publicidad que el público correcto te vea y te encuentre, ¿no? Dalia, ¿Spotify es recomendable para emprendedores con pocos artículos aún en venta? Sí. De preferencia, creo que el primer plan son alrededor de máximo 25 productos. Si necesitas más, ya hay otro plan de Shopify. Guillermo Estela, el pago mínimo de las plataformas indicadas, ¿qué aspectos nos brinda o a qué le podemos agregar? Las plataformas que mostré, cada uno tiene sus propios lineamientos. Lo único que hay que agregarle ahí es el dominio. Casi nadie cubre lo que es el dominio. Tú lo tienes que adquirir de forma aparte
y luego hacer la vinculación. La vinculación no es muy compleja, ahí mismo te guían cómo hacerlo, que al final son copiar unos números de lo que compras el dominio, ya sea en GoDaddy o en .p, se pega y, bueno, en un día se aprueban y ya puedes ver tu web. A ver, Juan Pablo, que la tienda online, por ejemplo, creamos una tienda online y nosotros, que sean reales, no lo garantiza realmente. Lo que garantiza es que veas alguna vinculación, alguna estructura, o que las redes sociales oficiales digan que esa es la marca. Hay muchos emprendimientos que aparecen y también los abandonan. Hay que investigar un poco para poder estar 100% seguros con que sea real, ¿no? Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú.